este escenario, el apóstol Pablo entró en un naufragio, la barca, el barco, estuvo en una tormenta muy severa. Y la historia nos cuenta que el barco se quebró, se rompió, y cuando se rompió, todos ellos corrieron riesgo de muerte, pero se salvaron todos. Yo quiero destacar en este día algunas particularidades de esta historia. Quiero hablar de tormenta, de la tormenta, y quiero hablar de usted. Es decir, de dos cosas, las tormentas y de usted también. Quiero en este día enfocarme en esto, porque sinceramente creo que todos los que estamos aquí somos parte de las tormentas de la vida. El apóstol Pablo estaba en este barco como un preso, tal vez visto como un posible delincuente. Pero en ninguna manera era un delincuente. Su historia, si la vemos desde el principio, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que mataba o participaba en la matanza de cristianos. Y en un momento este Pablo tiene un encuentro con Jesús. Él, y no con el Jesús vivo, sino que Jesús se había muerto, resucitado y estaba a la diestra del Padre. Y el apóstol Pablo ahí, que no era Pablo, era Saulo de Tarso, se encuentra con Jesús en ese momento espiritualmente. Pablo iba a buscar a los cristianos para matarlos, para azotarlos, para meterlos presos. Y en ese momento aparece una luz muy fuerte y escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es resistir mi llamado. Y así Pablo se quebró y tuvo una entrega con Jesús. Esto es interesante. Creo que ninguno de los que están aquí, inclusive gente nueva, ha sido tan difícil como este Pablo. Pablo fue una persona difícil. Fue una persona religiosa que era algo así como un musulmán. Él abatía a todos los que estaban en contra. Y no digo que todos los musulmanes lo hacen, como todos los judíos no lo hacían tampoco. Pero sí Pablo era de la rama más agresiva de los judíos por defender su creencia. Él era fariseo de fariseos, es decir, maestro de todos los religiosos más importantes de Israel. Dentro de esos, era simbólicamente el mejor. Y él, con autoridad del gobierno, perseguía a los cristianos para matarlos. En esa situación tiene un encuentro con Dios. Y el apóstol Pablo, el que conocemos en la Biblia como el apóstol Pablo, se convierte a Cristo y a los pocos días de convertido estaba predicando en la calle a Cristo. Es decir, se paró en un lugar y empezó a hablar de Jesús. El encuentro con Dios que tuvo habrá sido tan sobrenatural que no, o más bien, rebatió ese encuentro todo su pasado, lo revertió. Y de un perseguidor pasó a ser un perseguido, porque primero todos no entendían nada. ¿Cómo es que estaba buscando matar a los cristianos y ahora está predicando en las calles? La cuestión que no fue fácil escucharlo para los fariseos y buscaron la forma de eliminarlo, y Pablo, a pesar de todo, empezó a predicar de ciudad en ciudad. No pasaron muchos años después de predicar esto, el Evangelio, las buenas nuevas, que Pablo se encontró en un momento de vuelta en Jerusalén. Decidió volver de donde lo habían señalado como una mala persona. Y cuando él regresa a Jerusalén, va a adorar al templo, y así con engaños, los judíos más cerrados lo agarran y lo empiezan a golpear, a maltratar, y de así lo llevan, entra a la comisión romana de autoridades y lo separa de estos que lo golpeaban a Pablo. Pablo había sido muy maltratado por judíos por predicar a Jesús. Decir que no hay otro salvador. Yo
Hablaba días atrás con uno de los pastores, un pastor amigo, y le decía a este pastor, estamos en un tiempo difícil, porque él me compartía de que un pastor fue invitado a predicar una iglesia católica. Y el pastor predicó muy lindo, y la verdad que lo felicito, pero la verdad y la gran pregunta es, si fuéramos como Pablo o como Jesús, y me dieran la oportunidad, o nos dieran la oportunidad de predicar en uno de esos lugares y empezar a decir hipócritas, o lo que sea, ¿no? Creo que no nos invitarían más. La cuestión es que Pablo era duro para predicar. Y cuando lo agarraron los otros, lo golpearon de tal manera y tantas veces que entregó la guardia romana, lo saca, y Pablo en ese momento dice... Cuando lo iban a golpear a Pablo, dice, yo soy romano. Y por ser romano, no podía tocarlo nadie si no lo juzgaba. Así fue como Pablo fue y terminó sintiendo que tenía que ir a Roma a predicar al César. Es como ir a predicarle a Obama, o es predicarle a la reina de Inglaterra. Pablo entendió esto. Grábese esto que le voy a decir. Pablo de Jerusalén salió sabiendo que tenía que ir a Roma a predicar. Antes de ir a Jerusalén, los cristianos lo encontraban en el camino y lo agarraban y en un momento uno de ellos agarró un cinto de Pablo y dijo, lo van a torturar al dueño de este cinto y lo van a maltratar, y empezó a decir de cuántas formas. En ese momento el apóstol, la gente le decía, Pablo, no vayas a Jerusalén porque ahí va a comenzar tu martirio. Pero Pablo dijo, yo no solamente estoy dispuesto a que me castiguen, sino a morir por la causa de Jesús. La cuestión es que varios le profetizaron a Pablo que no fuera por medio, dice, del Espíritu Santo. Quiero que ustedes, los de años, presentes de años, mediten en esta escena. Porque no era palabra de hombre, era palabra de parte de Dios. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, Dios me está diciendo que no vaya. Pero Pablo tenía el oído tan afinado, que él sabía que a pesar de lo que decían, que lo que decían era verdad, él debía ir hacia donde Dios le había dicho. Con eso quiero decirle, que no siempre lo que le dicen bueno, ni aún las advertencias verdaderas, tienen que detener el plan que Dios tiene para su vida. El apóstol Pablo de allí es llevado a un barco y yo, bueno, estuve estos tiempos de tiempo con Dios marcando todo allí. Y dice el capítulo 27, verso 1, que lo llevaron a un barco donde un tal centurión Julio fue el que lo iba a trasladar a Roma. Algunas particularidades me llaman la atención. Pablo encuentran dificultades en un puerto llamado Buenos Puertos y Pablo les dice, no salgan, porque va a haber problemas, pero no le hacen caso a Pablo. Claro, preste atención, Pablo era un preso más. Pablo no era, estoy leyendo el verso 8 si quiere, después de costearla con dificultad a la costa, a la isla de Creta, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo, era ya peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, y Pablo los amonestaba, veo que la embarcación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión, el general del ejército que tenía los prisioneros, daba más crédito, dice, al dueño del barco que a lo que Pablo decía. Pablo era un prisionero más. Pero hay algo importante aquí de destacar. La presencia de Pablo no distaba mucho a nuestra presencia. Creo que el único problema que hay es de sintonía. Nosotros tenemos una radio y algunos que tienen esas sintonías que no son a botones, que tienen la,
la ruedita al dial, ¿no? Y de repente escuchan que empieza a hacer, ¿no?, un ruido extraño, y dicen, a ver, sintonizala bien. No se escucha bien cuando no estamos bien sintonizados, y así de igual manera, no somos muy certeros cuando no estamos bien sintonizados, y creo que la diferencia con Pablo era que Pablo estaba bien sintonizado. Y Pablo, a pesar de que el experto marinero sabía lo que estaba haciendo para ir al mar, Pablo era espiritual. Y los genuinos espirituales saben más que todos los demás porque ellos tienen contacto con Dios. Y Pablo le dijo, no salten porque va a haber pérdida. Y no hicieron caso. Y salieron. Y la cuestión que cuando salieron, entraron, dice la historia, sigue diciendo el verso 13, dice, como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje, entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, se metieron en un huracán llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así entraron en una furiosa tempestad. Fíjese lo que dice el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente comenzaron a deshacerse de la carga. Cada vez que tú desobedezcas, va a haber pérdida. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy desobedeciendo? Entro en un periodo de pérdida. Cada vez que estés fuera de sintonía, va a haber pérdidas. Pérdidas económicas, pérdida de familiares, no hablo de la vida, aunque quieras, si quieres, súmelo también. Cada vez que tú hagas lo malo, va a haber pérdidas. Quizá no sean inmediatas, acá tardó. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, dice aquí. Dice, al no aparecer ni sol ni estrellas, ya no veían nada, se metieron en la tempestad. No vas a ver nada cuando tú desobedezcas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Hasta Pablo pensó que se iba a morir. Pero fíjese lo que dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿sabe cuánto hacía que no comían? 14 días. 14 días de una tempestad. Y Pablo dice aquí como, pero ahora os exhorto, verso 22, para tener buen ánimo. Pablo era una persona que animaba. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros o vosotros, sino solamente la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, o del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, diga conmigo, me ha dicho. Decirle que está al lado, Dios habla. Trata de escucharlo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido los que navegan contigo. Quiero que entiendas que tú tienes autoridad, si eres un buen creyente, Dios te concede a los que navegan contigo. Si eres un buen padre, Dios te concede a tus hijos. Si eres un buen creyente ligado a Dios, Dios te concede tu familia. Por eso tú tienes que entender, eres una persona elegida por Dios. Seguimos adelante y dice aquí que le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto, tened buen ánimo, les dice Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y seguimos un poquito más, el mismo capítulo, dice aquí, verso 27, al llegar la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospechaban que estaba cerca la tierra,
Y bueno, y así la historia continúa. Verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis, verso 34, por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y mira lo que hace Pablo en medio de la tormenta. Decirle al que está al lado, aproveche. Decirle, estaban en medio de la tormenta. Y dice, y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de la tormenta y de todos, y comenzó a comer. La cuestión es que había 276 personas en la nave. Dice el verso 36, todos comieron ya con mejor ánimo. Es decir, y empezaron a ver que había una playa, se encalla el barco y dice que se bloquea y se empieza a quebrar. Estaban más o menos a 27 metros de profundidad. Y en ese momento se empiezan a tirar de allí para navegar o tratar de naufragar hasta la costa. Y bueno, y de una u otra manera las 267 personas llegaron vivas a la costa. La cuestión es lo siguiente. ¿Dios tenía un plan con Pablo? ¿Sí o no? ¿A dónde tenía que ir? A Roma. ¿A predicarle a quién? Al César. Piense que usted puede ser esa persona. Ahora es interesante que Pablo en esta situación, primero va preso, primero golpeado, segundo va preso, tercero va en un naufragio, la nave se quiebra, se pierde todo, no queda nada. En tercer lugar, dice la historia, desciende en una isla donde los habitantes no los tratan mal, y eso vamos a leer. Y quiero que lo lea conmigo. Versículo 1. Estando ya a salvo en la isla, supimos que la isla se llamaba Malta. 28:1. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Día conmigo llovía y hacía frío. Verso 3. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Cuando la gente vio la víbora colgando de su mano, decía, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y quiero detenerme aquí antes de continuar, porque lo primero que quiero hoy afirmarte es que las circunstancias de la vida no hablan de voluntad de Dios. Es decir, nosotros tenemos la particularidad de juzgar las circunstancias de la vida, es decir, esta persona está bendecida por Dios y aquel no está bendecido. Son particularidades. Quizá podemos acertar, pero quizá no. En este caso, si hubiéramos sido los que juzgábamos la situación, hubiésemos mirado y hubiésemos sido como la gente de la isla, hubiéramos dicho a este que se escapó del mar, que de alguna manera parece que Dios lo persigue, encima lo pica una víbora, este debe ser el segundo Jonás. ¿No lo hubiéramos identificado con Jonás nosotros? Seguramente lo hubiéramos sentado a Pablo y le hubiésemos dicho, Pablo, vení, yo quiero que me digas, vos estás haciendo algo mal. Confesame lo que estás haciendo, Pablo. Porque no puede ser que va todo mal. Acordate, mira, te abro la Biblia, Pablo, mira acá está la historia de Jonás. ¿Ves? Se lo tragó un pez. Y hasta que él no se arrepintió, la tormenta no se terminó. ¿No hubiéramos hecho eso? Seguramente muchos de nosotros hubiéramos aconsejado a Pablo que estaba equivocado, pero tenía una particularidad Pablo oía a Dios.
Era una persona que escuchaba y sabía perfectamente que esa tormenta era un propósito divino y que Dios lo tenía que llevar a Roma. Es decir, esa paliza que recibió Pablo, ese maltrato, era parte de un plan para llevarlo a Roma. Nunca hubiera llegado a predicarle al César si Pablo no era llevado de esa manera. Tengo una mala noticia. Dios nunca va a poder lograr su propósito contigo si no atraviesa tu tormenta. Si no aceptas tu tormenta. Y si no entiendes tu tormenta. Dios no va a poder lograr lo que tiene que lograr si tú no comprendes. Si esa tormenta posiblemente haya muchas pérdidas en esa tormenta. Esas tormentas nos traen muchas pérdidas. A nosotros, a algunos de nosotros, nos ha traído el Señor aquí con pérdidas hasta familiares. Otros dicen, la pérdida fue económica, pastor, perdí mi casa. Perdí tantas cosas, es decir, lo que Dios tiene planeado. Y acá estamos hablando de un hijo de Dios. No estamos hablando de un incrédulo que le fue mal. Ahora, la pregunta que nos confunde, ¿a Pablo le fue mal? ¿Estar en la voluntad de Dios es que nos vaya mal? No. Pero a la vista de todos le iba pésimo. El barco se hunde, la gente no le hizo caso. Se pierde todo, todo lo económico, toda la mercadería, toda la comida, todo lo que había, toda la ropa. Y cuando llegan a la orilla, solo llegan con lo puesto y mojado. Y para colmo hacía frío y llovía. No pegamos una día alguno. Podría haber venido sol y algunas palmeritas ahí, frutales y demás. Encima llueve y con frío. Y encima, cuando Pablo empieza a ayudar para buscar ramas, sale una víbora y se le pega la mano y ahí sacude sobre el fuego y la víbora lo suelta. Pero decirle que está al lado tuyo, pero ahí había un plan de Dios. Había un plan de Dios. La verdad que que las situaciones de la vida no sean las que te marquen la historia. Que no sean las situaciones de la vida las que te digan es de Dios o no es de Dios. Escucha a Dios, lee su palabra, entiende que Dios te lleva por medio del dolor, que Dios te lleva por medio de las pérdidas, que Dios te lleva por medio de la crisis. Y que hay algo interesante, Pablo podría haber perdido la postura arriba del barco y haber dicho, ustedes están locos, me tienen cansado, basta, hagan lo que quieran. Pero Pablo nunca perdió la postura. Nunca pierdas tu postura de hijo de Dios, porque afectas a mal a muchos. Cuando tú te desubicas, hay pérdida. Pablo se transformó en el pasajero más importante del barco. ¿Quién era? Un delincuente. No era el capitán, no era el jefe, no era el centurión, el jefe de los soldados. Y Pablo se transformó en la persona que todos escuchaban. ¿Quién era? Un delincuente. En medio de una tormenta. Pasó a ser un ejemplo. ¿Me escucha? Usted tiene su propia gente que lo observa todos los días en el trabajo, en la fábrica, los vecinos, los parientes, los vecinos. Ellos ven en usted si realmente es una persona que entiende el plan de Dios. O es alguien que enseguida actúa como un incrédulo o como un desesperado o alguien que no confía en Dios. Dios nunca va a respaldar al que no confía en Él. Nunca. Porque el camino de respaldo es justamente el camino del descanso. Es donde Dios te dice, yo estoy haciendo esto. Yo lo estoy dirigiendo, no importa lo que pase. Pero Dios, está muriendo este y el otro, no importa, yo lo estoy dirigiendo, ¿confías en mí? Y ahí quedan dos cosas, ponerte loco, agarrar a un doctor del cuello y decirle, mala praxis, doctor. Y arriba Dios del cielo diciendo, yo soy el que hizo la mala praxis, agárratela conmigo. ¿Cuántas cosas en realidad no entendemos? Este Pablo mantuvo la postura a pesar de que todo estaba mal. Él se mantuvo sólido. Dice Hechos, verso 6, estaban esperando que él se hinchara.
y que será muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, diga conmigo, o decir al de al lado, era un hijo de Dios. Lo picó una víbora mortal, todos sabían que era una víbora de muerte, pero él era un hijo de Dios. No era igual a los demás. Los que habitaban en aquel lugar, los picaba esa víbora y se morían, pero a él no, porque él era uno lavado por la sangre de Cristo. Era uno que había aceptado a Jesús como Salvador y Jesús era el Señor de su vida. ¿Cuántos tienen auto aquí? ¿Y cuántos cuidan su auto? ¿Cuántos les gusta que le choquen su auto? ¿A cuántos les gusta que le rasen el auto? Vení a rasarlo nomás. A nadie. Porque tú dices, es mío. Así mi Padre Celestial y mucho más cuida de ti porque eres su hijo. Y así cuidó también del apóstol Pablo. Era su hijito que estaba ahí, no era igual que los demás. Así te cuida a ti. Así que en segundo lugar, que no te importe lo que pase, no te importe lo que digan, escucha bien, no te importe lo que digan, porque nosotros somos de los que penosamente nos afectan lo que dicen. Si hay alguien que de repente viene y nos empieza a decir, ¿ves ese saco blanco? El marroncito clarito, vos no sabes lo que está diciendo de vos. Ahí. Sale, empieza a mirar con el ojito medio cerrado, con bronca. ¿Qué está diciendo, pastor? Y te está criticando. Dice que lo que hace lo hace todo mal. No se deje guiar por lo que dicen de usted. A Pablo no le importó si le dijeran primero, es un endemoniado este que el mar no se lo tragó y una víbora lo pica. No importa lo que digan de ti cuando eres un hijo de Dios. Digan lo que quieran, a ti te tiene que importar no lo que digan ellos, sino lo que diga él. Es lo que él dice lo que te tiene que importar y tienes que mantenerte alineado con él. Por eso no importa lo que diga la gente, que hable, deja que hable, no te tiene que pesar lo que diga la gente, no tienes que meterte en los bolsillos todo lo que la gente te dice y cargarlo en el corazón, suéltalo. A ti te tiene que importar lo que Dios opina de ti. Porque quiero decirte algo, si sos de él, todo saldrá bien. No importa lo que venga, no importa cuántas víboras te piquen, no importa tampoco cuántos bienes pierdes, y si pierdes, y si se rompe tu barco, se rompe tu auto, si se te quema tu casa, si pierdes todo lo que tienes y te quedas solo con una ropa mojada porque encima llueve, yo quiero decirte que todo saldrá bien, no importa lo que venga ni lo que pase, si Dios es por nosotros, te aseguro que todo saldrá bien, saldrá bien. No importa lo que estés viendo en este tiempo, tal vez en tu casa está todo mal, pero si tú eres una persona de fe, todo saldrá bien, créelo, por favor. Te lo ruego. La verdad es que todos admiraban a Pablo, dice que en un momento querían matar a los prisioneros antes de esto. Y dice que este tal Julio, que era el centurión general del ejército que llevaba, dijo, no lo toquen, no maten a nadie, porque sabía que lo iban a matar a Pablo. Era un delincuente, pero era una persona de Dios. Cuando tú eres una persona de Dios, no importa dónde estés, si verdaderamente eres una persona de Dios, quiero decirte que todas las circunstancias que te rodeen, pero absolutamente todas, vida, enfermedad, muerte, prosperidad, lo que venga, todo va a dar vueltas alrededor tuyo. Tú serás la autoridad. Nada sucederá que no lo permita tu Padre, porque tú eres hijo del Padre y Él es el que prepara todo el ambiente para su hijito o para su hijita, créelo. No te me desanimes. Verso 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo
Y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Por quién? Por un prisionero delincuente. No era que lo sanaba alguien de allí que era algún soldado importante o algún marinero importante, era uno de los delincuentes, todo daba vuelta alrededor de él, porque Dios estaba con él. Cuando Dios esté contigo, cuando tengas buena relación con Dios, va a haber cosas sobrenaturales que te van a acompañar. No eres elegido para tener una vida natural. No fuiste elegido para tener una vida común. Fuiste elegido para tener una vida sobrenatural. Fuiste elegido para que la gloria de Dios impacte a todos los que te rodeen. Para que no haya pérdida. Y aún las pérdidas más visibles serán pérdidas, serán ganancias. En todo verás la gloria de Dios. El domingo pasado compartíamos la historia de Pedro cuando estaba en la barca y se encuentra con Jesús y sucede la pesca milagrosa. Y en ese momento la historia dice que Pedro se cayó de rodillas y dijo: "Apártate de mí, que soy hombre pecador". Jesús le dice: "A partir de ahora, a Pedro, serás pescador de hombres y mujeres". Y Pedro se dedicó a predicar a Jesús después de eso. Pero en ese momento, Pedro, la palabra dice, y dejándolo todo, es decir, que no solamente Pedro, sino que también Andrés, Jacobo y todos los demás que estaban ahí, dejaron la pesca milagrosa, las barcas y se fueron. Lo dejaron todo. Quizás un mensaje diferente a los que muchos escuchamos. En algunos lugares, y cuidado con los programas de televisión, que algunos cristianos que dicen, de todo aquí, cuidado. Jesús era de los que enseñaban que lo dejaran todo. No decía siempre en mí, decía dejándolo todo. Todo lo dejaron, todo, todo. ¿Sabe por qué no necesitaron barcas? ¿Sabe por qué no necesitaban esas dos barcas llenas de peces? ¿Por qué no se llevaron como haríamos nosotros? Miren, vamos a llevarnos los pescados y vamos a venderlos para invertir luego en el ministerio. Y ponemos una pescadería por lo menos por 3 meses, los conservamos bien, y luego de conservarlos bien, hacemos mucha plata, y con esa plata compramos una plataforma, y hacemos una campaña en el barrio, compramos equipos de audio, y le predicamos a toda la ciudad. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Jesús era Dios. Y Él tenía muchas más barcas que las que estaban ahí. No solamente tenía barcas, tenía yates. Y tiene todo lo que querramos hoy. Jesús tiene aviones. Jesús tiene todo el dinero. No necesita empleados ni empresarios que vengan y traigan dinero. Él tiene toda la plata. Él es dueño de la plata y del oro. No hay diamante que Él no tenga el dominio y el poder. Nada se le escapa. Por eso Pablo, cuando se levantó la tormenta, dale nomás. Yo sé a dónde voy. Si usted sabe que, como dice el Salmo 91, verso 11, hay ángeles alrededor suyo guardándolo, y sabe que usted tiene que llegar a su casa, dale nomás, que venga lo que venga. Porque yo sé quién me cuida. Yo sé quién me guarda. ¿Y qué pasa si de repente viene alguien y dice, dame toda la plata? Toma toda la plata. Y papá tiene más. Y si el ladrón le dice, ¿dónde vive tu padre? ¿Querés conocerlo? Te voy a presentar a mi padre. Siéntate acá, vamos a la estación de servicio a tomar un café. Y ahí le hablas de tu padre rico. Y le dices, tengo un padre que tiene todo el oro del mundo. Tengo mi padre que tiene toda la sanidad necesaria que la humanidad desea. Tengo un padre que no le falta el cuidado de nada. Y justo cuando viniste a asaltarme, había ángeles conmigo que seguro te iban a dar una paliza. Pero como yo obré pacíficamente, esos no actuaron. Se quedaron tranquilitos. Yo tengo ángeles que me cuidan todos los días. ¿Qué quiero decirle con esto? Eso era la paz de Pablo. Pablo sabía que pase lo que pase, el Dios a quien sirvo y de quién pertenezco o a quién pertenezco, sabe lo que hace conmigo. 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 Hace poco tiempo un hermano de nuestra iglesia se le prendió fuego a la casa. Perdió todo.
Lo encontré unos meses después, calculo que un año, tal vez en Pilar. Él está congregando acá, pero no hablé mucho con él. Y me dice, pastor, le tengo que contar las bendiciones. Dentro de esas bendiciones estaba la quemadura de su casa y la pérdida de todo. La segunda me dice, ¿sabe? Después de eso, bueno, vimos cómo podíamos vivir más precariamente, buscamos una solución. Pero al poco tiempo me ofrecen un auto, me ofrecen cambiarme el auto y darme un auto mejor. Y cambié el auto que tengo, que tenía un auto viejito, era auto 2000 y pico, 2006, creo, 2004, no sé. Y ese es mi auto, quiero que lo vean. Pero quiero contarle más. Después de que se me quemó la casa, vino una persona y me ofreció un supermercado. Y nosotros con mi esposa ahora estamos llevando adelante un supermercado, manejándolo. Y después de que todo se quemó, que habíamos perdido todo, hoy somos comerciantes. Y él no, ni él entendió. Donde mi Padre Celestial te quiere llevar, no hay obstáculo. El obstáculo es un escalón más. Lo que parece ser una traba, y para ti es una traba, es una escalerita hacia la bendición más grande. No importa la tormenta que sea que haya venido encima, tú dices, pastor, pero usted sabe lo que estoy pasando. O alguien dirá, usted no sabe lo que estoy pasando. No lo sé. Pero sí sé que ahí sea una tormenta como esta, donde sales solo con ropa mojada y no tienes más porque todo lo perdiste. Yo quiero que sepas que mi Padre Celestial está utilizando eso para llevarte al lugar más alto que un ser humano puede tener. Pablo terminó predicándole al que nadie le podía predicar, al César. ¿A dónde te quieres llevar a ti con lo que estás perdiendo? ¿A dónde quieres llevar a Débora con la pérdida de su madre? ¿A Claudio? ¿A dónde los quieres llevar a ustedes? Cada uno de aquí, tal vez sin madres, viviendo sola. ¿Por qué me tuvo que pasar eso? ¿Por qué tuve que pasar eso? ¿Por qué me tuvo que ocurrir eso? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué sucedió esto? Porque hay un plan detrás de eso. Hay un plan. Hoy no lo ves, pero hay un plan. ¿Por qué tuve que quedar embarazada? No lo sé. La verdad que si fuera un religioso, tendrías un castigo de Dios ahora por haber tenido relaciones sexuales y antes de casarte y haberte quedado embarazada. La verdad es que un religioso diría, está mal, es verdad. Pero aún a través de eso creo que Dios tiene planes. De ese hijo no deseado, creo que aún a través de eso Dios tiene planes. No sé si ese hijo no será el predicador que lleve a Cristo a miles de almas. Creo que las personas que más tormentas pasan en la vida son las que Dios prepara para ser más usadas. ¿Cuántos están o estuvieron atravesando tormentas? ¿Cuántos dicen yo soy uno? Pónganse de pie, por favor. Si la economía no marcha, si no marcha bien la realidad social, la familia, pónganse de pie. Porque no quiero, no voy a retroceder mi mirada para siempre.